Atención vecinos y autoridades, ya se encuentra en el espacio nuestro alcalde, el ingeniero de saludando a los vecinos del sector Nuevo Paraíso. Retrocedemos un poco, prensa, por favor. Cierra.
compañía todavía, por favor. Entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Recinto deportivo para toda este sector, sector Nuevo Paraíso, en la cual hace muchos años pues no se ha tenido mucha intervención por parte de la municipalidad, pero en nuestra gestión hemos dado realce al deporte, obviamente con ciertas restricciones hasta que el estado todavía determine pues la apertura, pero este recinto vamos a dar prioridad ahorita en cuanto a salud se refiere, obviamente combatiendo pues esta pandemia que nos acoge y que nos está agobiando durante todo este año. Cerca de 700 mil soles, en la cual consta, pues te das cuenta, campo deportivo de grass sintético, campo recreativo para los niños, juegos modernos, en la cual una infraestructura muy moderna para poder contribuir con la sociedad y sobre todo con este sector. Cerca de 3.000 moradores de ese sector. Solamente para este sector, en la planicie tenemos también proyectado hacer otros recintos deportivos también en Las Lomas y en Huanchaquito. Cuando ya se normalice el estado y obviamente el estado determine que ya pueden articular el deporte, puede ser. Ahorita todavía con ciertas restricciones vamos a dar prioridad solamente a lo que es el sector salud. Ya tenemos ya programado para la próxima semana también la inauguración de otro campo deportivo en el sector El Milaro y también tenemos en ejecución dos polideportivos más. Tenemos acá 3.000 vecinos que van a ser beneficiados en ese sector, 5.000 en el sector El Milagro y así en diferentes sectores que seguimos haciendo. Como te repito, en Huanchaquito estamos ejecutando una obra también, un polideportivo, en el sector de Las Lomas, que se ha dado inicio también en el proceso proceso ejecutivo de esa obra. La próxima semana está programado para dar inicio la apertura de la primera piedra, la colocación de la primera piedra para esa obra del sector San Martín y también en el sector El Trópico también, otro colegio. Poco a poco vamos a ir tomando las acciones. Ahorita eventos culturales también se van a desarrollar acá, por el espacio que se necesita para poder terminar el distanciamiento social, de acuerdo a las restricciones pues, se está dando por el Estado, ¿no? Y obviamente este recinto se está inaugurando para dar prioridad a la actividad, solamente la prioridad es la salud. Gritando el lobo.